Amigos, amigas, buenas tardes. Un gusto saludarlos como cada semana aquí en este su programa, La Disidencia. Los saludo, soy Luis Berman. Para aquellos quienes no me conozcan, y bueno, pues eh, una semana más de este programa en donde compartimos opiniones, puntos de vista acerca de lo que sucede en la vida política de este país. Así que, pues bueno, eh, les damos la más cordial bienvenida desde la ciudad de México. Esta lluviosa ciudad de México eh, ha estado así los últimos días, pero eh, el calorcito aún así se sigue sintiendo. Así que, bueno, eh, les mandamos un saludo también a toda la gente que nos acompaña desde diferentes estados de la República y de diferentes países también. De, el misma, de la misma manera, también eh, agradecer y saludar a toda la gente que nos sigue en las diferentes plataformas, pe, empezando por eh, Wow TV, nuestra casa, que pueden ver este programa todos los jueves a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5, y eh, también al mismo tiempo en eh, Alterno 180 y en RIP TV. Así que eh, muchas gracias a nuestras casas que transmiten este programa y bueno también un saludo a todas las demás plataformas que hacen favor de eh, compartir nuestro contenido y la gente que nos visita desde allá desde esas plataformas como cada semana se las, se las mencionamos para que también vayan a, a, a visitarlos por allá y dejen sus, sus likes sus eh, eh, sus suscripciones y demás porque la idea es hacer crecer todos los los canales así que un saludo muy cordial a toda la gente que nos visita de eh, La Parrilla con nuestro hermano Poncho Vidales, de la gente que nos ve desde Atípica el TV con Carlos Alarraqui, obviamente desde mis canales, Luis Berman, un tal Berman, eh, la gente que nos viene a ver también de eh, Redes en Acción, de la revista Panal, de eh, Ricardo Alemán y La Otra Opinión, la revista Etcétera de Marco Levario Turcot, Las 500 Noches de Amado Avendaño, El Rapidín con Tere Valle también mucha gente que nos visita por allá y eh, bueno en fin a toda la gente que, que, nos, que nos hace favor de vernos ah también a la gente que nos ve de Chumel Torres por por el canal de, de Chumel que eh, ya nos estará platicando Octavio pero se acaba de encontrar con él y quedó muy formal el joven eh, que iba a hacer ahí un, un crossover con nosotros eh, no sabemos todavía si aquí en la disidencia en cena de grillos o en qué espacio pero bueno, lo importante es que ya lo dijo, de hecho está grabado, lo pueden ir a ver en, en mis redes sociales, ahí lo compartí y pues habrá que ver, a ver si, si el buen Chumel se anima a acompañarnos en, en un programa. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de temas eh, bastante interesantes de trascendencia nacional y pues resulta que ustedes estarán enterados de eh, aquellas declaraciones que hiciera Porfirio Muñoz Ledo hace unos días, la semana pasada en donde hablaba acerca de que lo que estamos viviendo actualmente en México es un narcoestado con esas palabras y tal cual así lo dijo abiertamente pues resulta que eh, hoy bueno el día de ayer hoy eh, nos nos acabamos de enterar por medio de la cuenta oficial de Twitter de Porfirio Muñoz Ledo en donde publica una un par de, de cartas una dirigida hacia el INE Hacia Lorenzo Córdoba y la otra dirigida hacia la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde eh, abiertamente y de manera, eh, pues, de, de, con fundamentos, digamos, de, de, de manera legal, hace estas eh, denuncias acerca de que el Partido Morena ha sido beneficiado con dinero ilícito para sus campañas. Ilícito, obviamente, refiriéndose a dinero mal habido por parte del crimen organizado. Así que bueno, esto ya trascendió de una simple declaración que hiciera Porfirio Muñoz Ledo, eh, que cabe resaltar, él, él estuvo dentro del de, de gabinete de Andrés Manuel López Obrador, o sea que sabe de lo que está hablando y eh, bueno, hoy lo hace de manera eh, abierta y formal ante estas instituciones. Habrá que, que estar al pendiente de qué es lo que le contestan estas dos instituciones y si van a darle seguimiento a esta investigación. Bastante interesante este tema porque de la mano también esto arroja lo que ha venido sucediendo eh, en los últimos meses, esta violencia desatada, esta violencia que cada vez es más eh, imparable, y acabamos de ser testigo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde hubo una balacera. No se sabe exactamente eh, qué, quiénes fueron o cómo fue este enfrentamiento. Hay videos en donde se ve un enfrentamiento entre dos grupos armados. Eso es todo lo que se sabe hasta el momento. Eh, pero, pues, podemos asumir de alguna manera que son evidentemente grupos criminales. Y una situación muy, muy similar sucede en Guerrero. Eh, pues resulta que también ha habido balaceras, ha habido masacres y en este caso resulta que eh, los empresarios que se dedican a la venta de, y distribución de pollo eh, pues se ven afectados por el tema de la extorsión, el cobro de piso y demás, mismo caso que sucede en Chiapas. Entonces todo esto tiene que ver con eh, el, el crimen organizado, de qué manera ha permeado la sociedad y pues cómo, cómo tiene amedrentada a la ciudadanía. En el segundo bloque estaremos hablando acerca de, pues resulta que los senadores de la alianza eh, opositora, es decir, PRI-PAN-PRD, desconocen la moratoria propuesta por los presidentes de sus respectivos partidos, es decir, de Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano. ¿Esto qué quiere decir? Que pues eh, hay una desobediencia total por parte de los senadores de los partidos de oposición eh, ante esto que están proponiendo. Recordemos que ellos habían dicho que a todas las propuestas de reformas que eh, lance Morena, concretamente López Obrador, ellos sin siquiera leerlas van a decir que no y que no pasan. Así que un tema bastante eh, polémico, sin duda, y ya lo estaremos platicando. De la mano, pues siguen los señalamientos hacia Alejandro Moreno, el presidente eh, nacional del PRI. Pues, eh, como ustedes saben, hubo este cónclave de priistas el día de ayer, y pues bueno, se llegó a la conclusión de que Alito Moreno sigue en el, en el puesto, digamos, sigue siendo presidente del PRI, por lo menos de aquí hasta septiembre del año que entra. Y yo digo, pues ya pa' quebra, pero bueno, ya lo estaremos platicando. Y por último, el último bloque, resulta que la nuera de Andrés Manuel López Obrador, sí, la, la mujer de José Ratón, resulta que este pues tiene sus negocios con petroleros, eh, con por ahí con unas, unos personajes bastante interesantes. Eh, hay toda una historia aquí alrededor de lo que está sucediendo. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador dijo que, que, que no, que eso no era cierto. Que la nuera tenía, no tenía nada que ver con él y con los negocios en Pemex. En fin, pues esto que, que vamos a estar platicando, pues nos muestra todo lo contrario. Así que bueno, para comenzar el programa, le voy a dar la bienvenida como cada semana a mi querido hermano Octavio Catalán, quien a su vez nos va a presentar a nuestro invitado de hoy, que ya también es de casa y ustedes lo conocen y lo conocen muy bien, y eh, pues qué mejor que nos acompañe para desmenuzar estos temas, mi querido. Eh, Octavio, mi querido hermanito, ¿cómo estás? Mi hermano, ¿cómo estás? Pues con el gusto de saludar una vez más a toda la audiencia. Eh, lo bueno es que ya habíamos pactado ahí los temas, porque ahora sí eh, estoy todavía como que en el circo de las 20 pistas atendiendo temas de chamba. Pero, pero, fíjate, bueno, a ver, bien, bien, y contento de estar una vez más con mis hermanos. Y, y bueno, como bien dices, el, el invitado del día de hoy ya es de casa, es un gran brother, la gente lo quiere, el, el público aclama esos chinos paisanos tan, tan este históricamente y bíblicamente adorados. ¿Cómo estás, mi querido Fer? Mi querido Fer, bienvenido. Cuando hables uh, más padre. <laughs> Mis queridos hermanos, Berman, Octavio, qué gusto saludarlos <laughs> y a toda la gente de la disidencia. Qué gusto estar con ustedes. Pues bienvenido, bienvenido, ya sabes, mi, mi hermanito, como siempre. Y pues así los temas, ¿cómo ven? ¿Con qué quieren abrir bocado? <laughs> este tema de Porfirio, híjole, está, está tremendo, ¿eh? O sea, ya que, que haya, haya enviado estos documentos de manera formal, o sea, porque traen sello, traen firma, todo de recibido, hijo, está, está cabrón, porque aparte, eh, ¿qué, ¿qué respuesta le van a dar? O sea, ¿cómo le van a contestar y si van a darle seguimiento a esta investigación? Bueno, tienen que darle seguimiento a esta investigación, pero ¿qué va a decir... Eh, López Obrador al respecto, eso es lo interesante. ¿Cómo ven? Bueno, ya dijo López Obrador que, que el Porfirio Muñoz Ledo es un senil prácticamente, ¿no? Que ya no le sube el agua al tinaco, pero pues él le puso la banda presidencial. Oye, pero, pero no lo dijo viéndose el espejo. <laughs> Debió, porque, o, o por lo menos viendo la fotografía de su toma de protesta, porque quien le puso la banda presidencial fue Porfirio Muñoz Ledo. Así bueno, es. a lo mejor fue eh, en, un, en un tema de lapsus senil, pues le dio la, la, la banda, ¿no? Yo creo que eso puede ser, ¿no? O sea, fue un lapsus senil, y la insania se apoderó de Porfirio Muñoz Ledo y le puso la banda. Entonces, vaya, que se, que se dispara en el pie de López Obrador. Pero la declaración, sin lugar a dudas, es verdaderamente reveladora porque además no lo dice cualquier persona, y la, y la acción correspondiente y el documento que tú hacías referencia, mi querido hermano Berman, pues también tiene que ver mucho con esto que estamos observando. O sea, esto ya lo habíamos visto con las declaraciones que hizo el jefe del Comando Norte en su momento, que decía que el 35% del territorio mexicano está cautivo por los grupos del crimen organizado que se suma también a las declaraciones hechas por Marco Rubio y por Ted Cruz en su momento eh, en cuanto al tema del crimen organizado. Vaya, que ese tema ha sido una constante. Ahora, entiendo que esos son dos, dos políticos que están en campaña y podrán decir, es que están en campaña. Sí, pero también la información que suelta el jefe del Comando Norte o que suelta la DEA al respecto, pues no es nada halagüeña. Y además de eso... Lo que se ha publicado en medios serios al respecto de la intervención del crimen organizado en las elecciones, pues es ahora sí que la radiografía completa. Y, y nosotros sabemos perfectamente, porque tenemos amigos involucrados directamente en la operación política y no nos vienen a contar historias, que ellos muchos fueron amedrentados por grupos criminales para que no fueran a votar en las elecciones en algunos estados en donde se llevaron a cabo en este 2021 y eso que estuvieron un poco más contenidos, voy a poner entre comillas, porque no hubo tanta violencia como sí si la hubo en 2021. en 2021. 2022 hubo menor violencia, pero aún así los criminales hicieron de las suyas y es justo lo que estás señalando Porfirio. Sí es. Entonces, pues es muy delicado. Y también lo que está ocurriendo en el caso de, de Guerrero, por ejemplo, que mencionaban el tema de las pollerías, pues es terrible porque no solamente afecta a la ciudadanía porque no sale a comprar o porque está expuesta, sino también porque se encarece el producto. O sea, el pollo ahora, hay lugares en los que lo están consiguiendo en 175 o hasta 220 pesos y obviamente son restaurantes que... Tienen que de alguna manera vivir de la venta del pollo y pues lo tienen que dar más caro, porque si no, no salen, no salen bien librados de, del, del gasto que eso representa. Pero oigan, es que lo que está ocurriendo en Guerrero es verdaderamente, bueno, lo que está ocurriendo en Guerrero, en Chiapas, en el Estado de México, es verdaderamente terrible. Sí. Así está desatada la, la violencia. Y es que esto ya escaló, es decir. En, en algún momento recordarán ustedes, querida audiencia, que pues esto era más un, una especulación, ¿no? O sea, era como más rumor, decir, ah, a mí como que me late que hay mano negra ahí del crimen organizado, concretamente para las elecciones del año pasado, como bien lo mencionaba Fer en el 2021, este, se empezó a hacer pues cada vez más evidente, digamos, ¿no? Pero no dejaba de ser eh, mera especulación, digamos, ¿no? O sea, no había, no había como tal pruebas o no había como tal algo que, que nos diera esa certeza de que efectivamente el crimen organizado está coludido con este gobierno. De ahí la importancia, la trascendencia de estos documentos que eh, hace público, bueno, estas denuncias, porque no son documentos, son denuncias que hace eh, Porfirio Muñoz Ledo que como decíamos al principio, pues él, él estuvo dentro, o sea, estuvo de lleno desde el principio, desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, y, y pues eh, poco a poco se fue alejando, se fue alejando, se fue alejando hasta quedar fuera. Pero pues a mí me parece que es evidente que alguien que estuvo dentro, alguien que vivió de hombro a hombro, digamos, con López Obrador, desde que llegó, este, y hoy que, que hace esta denuncia de manera. Eh, pública eh, ante el ine y ante la unidad de inteligencia financiera eh, pues no creo que esté hablando como a la y se va no creo que lo esté haciendo por un tema eh, personal incluso o sea esto ya es un tema que, que, que afecta pues, eh, a, a todo el país no entonces eh, pues yo creo que es una, una buena decisión de porfirio muñoz ledo este, yo creo que esto ya no deja lugar a dudas de lo que realmente está sucediendo, eh, de, 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 de cómo nos encontramos, esta vulnerabilidad en la que nos encontramos, la sociedad mexicana. No sé tú qué pienses, mi querido eh, Octavio. Ay, creo que ya se fue. <risa> <risa> ya se fue Octavio. Este, pero bueno, eh, como digo, me parece que ya no da lugar a la especulación, ¿no? O sea, ya, ya esto ya es... Eh, una certeza de lo que se había venido manejando a manera de rumor, no habíamos eh, visto, por ejemplo, los asesinatos que hubo durante las elecciones del 2021. Hablamos acerca de 89, 90 eh, candidatos en diferentes estados de, de la República, este, eh, que fueron asesinados en, en el 2021 y recordarán ustedes que incluso después de las elecciones López Obrador eh, eh, felicita, literal, felicitó al crimen organizado por portarse bien durante las elecciones. Entonces por eso digo que en aquel momento si bien había eh, sido solo un rumor y había sido solo especulación, hoy tenemos esa certeza gracias a las denuncias de Porfirio Muñoz Ledo. Eh, ya, ya está de regreso Octavio. Okay. ¿Tú ¿Qué opinas, eh, mi hermanito? No, yo coincido contigo, o sea, muchos critican el hecho de que no hay un pacto, o sea, que no hay un pacto criminal, pues que no, no vamos a ver la imagen de Ovidio entrando a Palacio Nacional. O tampoco, quién sabe, güey. O quién sabe. <laughs> y tampoco vamos a ver la imagen de, del presidente firmando un acuerdo, pero los pactos se van construyendo a partir de las acciones que hace la Guardia Nacional frente a los grupos criminales, de alguna manera cuando actúan o no actúan, mandan señales. ¿A quiénes le mandan la señal? O a sea, los grupos del crimen organizado. Eso es una realidad. ¿no? Entonces tú actúas en función de algo y dices, ah, bueno, este cuate va por los dos, o sea, no, no va a favorecer a uno por encima del otro. Pero la configuración que se tiene ahorita, lo que estamos observando es en gran medida... Eh, una preferencia por un solo cártel, que es el de, el de, el de Sinaloa, y que además de eso pues, ha tenido bastantes, digamos, eh, actos de amabilidad, ¿no? Como Ajá. saludar a la madre del Chapo, como declarar, eh, hacer una declaración después que le dictan sentencia en Estados Unidos, como el Culiacanazo. Y la liberación de Ovidio cuando ya lo tenían capturado, eh, como irse de frente contra el cártel de Noreste o contra el cártel Jalisco Nueva Generación en algunos lugares para darle cabida o presencia al otro grupo, ¿no? porque tienen la idea como de estos grupos únicos, como se hacía antes, ¿no? Cárteles únicos que, que podías controlar más fácilmente que tener múltiples cárteles. El problema es que él ya tenía un problema de múltiples cárteles. Y la lógica que están aplicando de nuestra estrategia de seguridad, lo único que ha hecho es que cada grupo delictivo está haciendo de las suyas y no son grupos delictivos, digamos, menores. O sea, en, por ejemplo, en, en, mencionaban en el caso de Guerrero. Guerrero, en el caso de las pollerías, hay dos grupos delictivos ahí que se están disputando gran parte de la operación y trasiego de los pollos porque les están cobrando de derecho de piso a la gente. Y esos dos grupos delictivos que están allí. Si tú los ves en proporción en cuanto a letalidad y equipamiento frente al cártel Jalisco o al cártel de Sinaloa, pues son unas hormigas en términos reales. Pero en términos de la ciudadanía, pues para nosotros nos ponen a esos y nos, 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 nos cagamos de miedo, ¿no? Y nos encerramos y no queremos salir. Y estos dos grupos, que son los ardillos y los tlacos, que operan en este, en Chilpancingo, pues justo son escisiones que se van dando. Del grupo que predominaba antes, que era Guerreros Unidos. Ahora ya nada más tienes los tlacos, que en realidad son exmiembros de la expolicía comunitaria general Eleodoro Castillo, y el otro grupo, que es el, el, el grupo de los, eh, de, de los ardillos, y son pequeños grupos que de alguna manera están ahí, pero que hacen un cagadero en la, en la población que no tiene forma de protegerse. Entonces, claro. la Guardia Nacional, en lugar de actuar, pues, se repliega. ¿Y entonces qué tenemos? Pues tenemos una señal muy clara de que López Obrador, y bueno, en concreto por instrucciones del presidente, pues no van a, no van a este, aplicar eh, ninguna sanción contra las milicias del crimen organizado, ¿no? Y lo estamos viendo de manera constante. Vaya que, que el panorama sí está configurado, en Chiapas igual, y en el Estado de México, pues bueno, hubo un enfrentamiento recientemente y este y ahí los marinos actuó la, la, la guardia nacional actuó y ejecutó a los delincuentes que eso claro. es lo que se necesita claro yo fíjate yo creo eh, sería bueno eh, compartir con nuestra audiencia el, el, la denuncia de Porfirio Muñoz Ledo si me permiten mis hermanos leerlo uh -huh. porque para quien no use Twitter o quien no tenga oportunidad de entrar a Twitter a verlo valdría la pena que eh, lo, lo tuviera presente a partir de, de este momento que lo voy a leer, es la cuenta oficial de Porfirio Muñoz Ledo en Twitter y dice: Acabar con las narcoelecciones. La circulación de dinero ilícito en las elecciones fue probado desde 2021, cuando fue usado en contra de mi candidatura en los comicios internos de Morena. Es un asunto de Estado y no una querella personal. Corresponde al INE y a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, eh, restaurar la constitución y la ley. Y luego anexa. Eh, las dos cartas que prácticamente dicen lo mismo, nada más que una está eh, dirigida a Pablo Gómez, eh, titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la otra está eh, dirigida a Lorenzo Córdoba del INE, pero prácticamente el contenido es el mismo. Voy a leer el, la, la que va dirigida a Pablo Gómez y dice, licenciado Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Presente. Por medio del presente solicito de manera respetuosa con la calidad de ciudadano y en ejercicio de mi derecho de petición con base en los artículos octavo y 35 fracción quinta constitucionales que de conformidad con las atribuciones concedidas a ese Consejo legalmente establecidas se cumplimente con la mayor prontitud, objetividad e imparcialidad la investigación mandatada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cabe contextualizar que mediante resolución emitida por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, de fecha 25 de marzo del año 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Resolutivo Segundo, apegado a la consideración novena del expediente, número de expediente, ordenó dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el INE, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en atención que en el sumario se acreditó el uso de recursos utilizados durante la contienda por la presidencia del Partido Político Morena. Lo anterior toma sustento debido a que ambas instancias cuentan con atribuciones suficientes para llevar a cabo actividades de fiscalización de los recursos que permita identificar y verificar si su origen deriva de actividades o actos ilícitos sancionados por las normas como delitos. Controversia que solo puede ser dirimida por la institución que preside. Y, por ende, responsabilidad ineludible que favorecerá a la política del debate crítico sobre la presente. Fortalecerá el sistema electoral en México y marcará precedente para la eliminación de toda forma de uso ostentoso y abusivo de recursos ilegales para beneficiarse por encima de los principios y valores democráticos en espera de su respuesta a esta petición y esperando de, de a conocer a la brevedad posible las conclusiones a que llegue sobre este delicado asunto, quedo a sus órdenes y le envío un cordial saludo atentamente, Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, el, el contenido es, como decía en un principio, prácticamente el mismo para ambos, nada más que uno está dirigido a la UIF y otro al IME. Tengamos en cuenta que Pablo Gómez pues, es incondicional de López Obrador, porque en el caso de Lorenzo Córdoba y el INE, bueno, es otro, otro cantar, ¿no? Porque abiertamente el tiro está derecho, cantado de López Obrador contra Lorenzo Córdoba. Pero en el caso de Pablo Gómez, me llama la atención cómo va a responder Pablo Gómez, qué es lo que, lo que va a decir. Y pues, evidentemente, eh, tendrá, que, tendrá que responder, híjole, no sé. Y sí, de una manera eh, muy diplomática, porque evidentemente no, no, va, no va a aceptarlo, eso me parece a mí, o sea, siendo incondicional de López Obrador, yo creo que él no va a aceptar eh, esta, esta denuncia, este, y evidentemente no así por parte del INE. Entonces, habrá que, ver, habrá que ver qué es lo que lo que nos espera. Y pues sin duda un, un tema interesantísimo. Ah, mira, y fue, fue, yo no lo había visto, y es el 13 de junio que me puso este tuit eh, Muñoz Ledo. 13 de junio, esto quiere decir que fue hace dos días. Y pues bueno, habrá que ver qué, qué contestan. Oye, y Octavio ya de plano se, se, se fue, ¿verdad? Sí, como que lo perdimos, o está seguramente en el baño. No sé si quieres agregar algo más al respecto, mi hermanito, sino para irnos a un breve corte. Pues yo creo nada más, regresando a Pablo Gómez, que va a batear este asunto, porque Pablo Gómez es uno de los principales interesados y promotores y defensores de ese bodrio de reforma electoral que se presentó en su momento por parte del presidente y que estuvo promoviendo en distintos espacios eh, públicos, Pablo Gómez. En donde, pues, de alguna manera eh, se le fue encima a la, a la yugular al sistema que se tiene actualmente en el INE, y criticar sobre todo de forma eh, muy muy específica a los consejeros. Entonces, pues yo creo que lo va a batear, ¿no? Así es, coincido, coincido contigo. Pues bueno, eh, queridos amigos, vamos a ir a un corte rapidísimo a ver si ahorita que regresemos del corte ya también regresa Octavio, quién sabe a dónde se fue. Ahí está su cámara, ahí está su micrófono, pero pues yo creo que este se tuvo que salir de emergencia, digamos, ¿verdad? Pero esperemos que ahorita que regresemos del corte ya se encuentre aquí con nosotros para compartir el siguiente, sus opiniones del siguiente tema. Así que ya volvemos, no se despeguen de aquí de la disidencia, volvemos rapidísimo. Ya estamos de vuelta, no así Octavio, quién sabe dónde anda, a ver, nos está escuchando mi querido Octavio, a ver si, si, si regresa, pero bueno, vamos a, a darle a este siguiente tema, eh, este, ojalá que sí llegue porque él, él trae mucha información al respecto de este segundo bloque, porque ustedes se, se acordarán, eh, querida audiencia, lo mencionaba al principio del programa, eh, estas declaraciones que hicieron eh, los presidentes de los, de los partidos de la alianza opositora es decir alito moreno marco cortés y jesús zambrano eh, dijeron que a toda propuesta de reforma constitucional emanada de andrés manuel lópez obrador y de su partido morena en automático sería rechazada o sea que a todos le van a decir que no Obviamente esto causó reacción en, en López Obrador y en, en toda la gente de Morena, y en particular López Obrador en La Mañanera les dice que, bueno, que pues quieren decirle que no a todas sus propuestas, pero que pues, eso equivale a que no van a trabajar, ¿no? O sea, que, que no estarían haciendo su trabajo como legisladores, y que pues mejor que renuncien, porque, pues, ¿para qué están ahí si no van a trabajar, no? Entonces, como siempre lo hemos dicho, López Obrador tiene esta eh, habilidad para, para regresar los madrazos. Es decir, estos 18 años que, que, que estuvo como opositor, eh, evidentemente le sacaron filo al colmillo, que, que trae el, ese colmillo largo y retorcido, que tiene esta, esta habilidad para regresar los golpes que, que, que le dan, ¿no? Entonces evidentemente estos tres personajes los tres presidentes de los de los partidos de la alianza opositora lo hicieron o hicieron esta declaración en un, en un intento de eh, pues de confrontar evidentemente al, al partido oficialista y, y de confrontar a, a lópez obrador este y de alguna manera yo creo que también como para empatizar con la gente con toda la ciudadanía que no estamos de acuerdo con, eh, con López Obrador y con, con la 4T y demás. Sin embargo, ¿hasta qué punto sí esto ha sido de beneficio? Es decir, eh, ¿hasta qué punto eh, puede ser algo que puedan aprovechar los partidos de oposición? Pues ya lo estamos viendo. Resulta que los senadores de la, de la alianza opositora, es decir, senadores de, la, de, de los propios partidos. Eh, PRIPAN PRD, eh, pues han dicho que, que ellos van a desconocer la moratoria propuesta por los presidentes de sus respectivos partidos y que ellos van a seguir trabajando y que les vale madre y este, no van a hacer caso de, de, de esta propuesta hecha por los tres eh, presidentes de los respectivos partidos. Eh, entonces, ¿qué, qué, 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 qué será? ¿Cómo, ¿cómo podemos interpretar esto? Es, es definitivamente una, eh, una desobediencia por parte de, de, de los senadores, de los diputados, de los propios partidos, es una radiografía de esta, esta lucha interna que está sucediendo también en estos tres partidos, eh, ¿a, qué, ¿a qué se deberá, qué lectura le podemos dar, eh, mi querido Fer, a esta situación? Sí, mira, yo lo que creo de esta cuestión de la de la moratoria, bueno, primero quiero referirme a la declaración de López Obrador, ¿no? Porque tú mencionabas que este en la conferencia mañanera López Obrador había respondido al tema de la moratoria constitucional con esa frase que le que, con estas frases hechas ya que le gustan, que son muy de tierra, que si no van a legislar, pues que no cobren, ¿no? Y en términos reales, pues está buena la respuesta, ¿no? O sea, está interesante la, la forma en la que lo plantea. Ahí la respuesta sería, pues, si no va a dar resultados, que tampoco cobre el presidente, ¿no? Por llamar alguna, de alguna manera. O sea, tendría que haber una reacción al respecto, ¿no? Eso es parte de su retórica, eh, que es comprensible para su público, que le llega a la gente que lo sigue, pero también en términos reales es una mentira. ¿Por qué? Pues porque, a ver, ¿qué es lo que realmente hace un, un legislador? O sea, un, un legislador, eh, ¿qué actividad tiene? Hacer leyes, pues presentar iniciativas. ¿Cuántas iniciativas necesita un legislador para poder cobrar su salario? O sea, ¿cuántas sería bueno que metiera? Una diaria, eh, tres diarias, eh, tres a la semana. O sea, en términos reales, esto también es inexistente porque... Se han metido muchas iniciativas y no todas tienen que pasarse y podemos meter iniciativa de lo que tú quisieras, ¿no? Claro. Eh, porque es una ocurrencia en general, o sea, la respuesta de López Obrador es una, es una ocurrencia, pero como la gente desconoce, digamos, el trabajo legislativo y el salario que de alguna manera cobran por, por, por legislar, por votar, por estar ahí. El trabajo legislativo no solamente son las legislaciones, no solamente es votar tal o cual ley o diseñar tal o cual ley o leer tal o cual ley, sino también hay parte de promoción, de seguimiento, eh, tienen muchos diputados oficinas en particular con presupuesto para que puedan ahí llegar pues, algunas peticiones de, así, de ayuda social que tampoco es trabajo del legislador pero muchos eh, lo van haciendo y con esto no estoy, no estoy señalando que oh grandes legisladores vamos a defenderlos a todos sino poner en perspectiva esa, eso que menciona lópez obrador respecto a la moratoria porque también lo que él señala es es mentiroso pues ¿No? O sea, eh, lo está jugando un juego que sabe perfectamente que va a ganar por el enorme desprestigio que tienen muchos de los, este, de los diputados. Entonces, ver, la pregunta aquí es, eh, ¿en qué podemos tasar el salario de un legislador en dado caso? Y la respuesta para López Obrador sería, bueno, pues así como los legisladores no van a legislar. Pues un gobernante que no da resultados en materia de seguridad, de salud, con los números que se tienen, pues tampoco debería cobrar. Es más, exhortamos al presidente a que done el 80% de su salario a alguna institución que él guste para este, para lo que sea. Es más, si le gusta tanto el, el, el poeta Ramón López Velarde, pues hay muchas dependencias culturales que llevan su nombre y podrían recibir ese dinero ávidos porque además le mocharon una parte de la cultura y en cuanto al asunto de el tema de la, de la moratoria constitucional y el desconocimiento por parte de algunos legisladores eh, pues la propia moratoria ya había generado eh, pues Digamos, sin incluso en, 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 en propio Acción Nacional. No todos en Acción Nacional están de acuerdo en el tema de la moratoria constitucional, ¿no? Eh, el propio diseño, quizá también se pueda perfeccionar y no necesariamente este, planteado así como está, podría ser tan funcional. No lo sé. El punto es que, si entre los propios integrantes del partido que lo postula, en particular del diputado. Ignacio Loya, 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 sí, Loyola, el lo quien fue gobernador, quien fuera gobernador de Querétaro. Este, pues, imagínate tú con los otros eh, representantes de la alianza, ¿no? Así es. Ya regresó Octavio, mi hermanito, dónde te fuiste? La, la chamba es chamba, la verdad es que nunca, nunca me había pasado esto en un programa pero pues traemos ahí una contingencia con un amigo y cliente del despacho. Entonces, eh, oye, a ver, ya, ya vi que ya brincaron al segundo tema, supongo que mandaste a corte y todo. Correcto. Eh, es que, híjole, me quedé muy, muy eh, ávido de platicar algunas cosas del tema anterior. Eh, pero bueno, a ver, el tema de la moratoria ofrece una reflexión inmediata. Dos, dos reflexiones inmediatas. ¿De verdad todo, todo, todo lo que está en las comisiones de puntos constitucionales en Cámara de Diputados y Cámara de, de Senadores, eh, pues se va a ir a la congeladora? O sea, es como, ¿hasta qué punto es un berrinche? Ah, pues ahora no te apruebo ni madre, ¿no? Por parte de la oposición. Eh, es, es lo suficientemente radical como para decirle a su votante... Ya ves, te estoy cumpliendo, no le vamos a, a seguir modificando a la constitución como lo prometimos. Eh, o, o, o realmente es un berrinche que puede frenar también cosas que sean sensatas, cosas que traiga el país y que, 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 que le generen beneficio al país. Y entonces tendríamos que reflexionar si es correcta esta posición de los eh, senadores de desconocer lo que dicen sus líderes de partido que ojo no pasa en el PAN pero sí en el PRI y en el PRD donde dicen los senadores quién sabe qué fumó elito el y Chucho no que nosotros vamos a ir trabajando porque eso es lo que hacemos en el en un, en un órgano legislativo dictaminar leyes y, y ver qué le ayuda al país y a ver claro hay, hay reformas polémicas como la que viene en materia electoral como la que viene eh, en materia de la Guardia Nacional pero, y polémicas, evidentemente, en beneficio de la 4T de algunos personajes y en, des, eh, eh, en perjuicio del país. Pero, pero no todo el trabajo es así. A ver, yo estoy metido ahí 24 horas y hay cosas que, que vale la pena. Entonces, si, si ya sabemos que la Cámara de Diputados van a ser eh, leales a esta indicación, que lo podríamos ver de dos formas. De un logro mediático de la oposición de decir ni una reforma constitucional más para Morena, o como Morena seguramente lo va a capitalizar, pues pinches escuincles berrinchudos, frenaron todo el trabajo legislativo, todo digamos en materia constitucional, que es ahí donde no tiene la mayoría López, el resto de, de, de reformas van a pasar por debajo, eh, pues con nada más con la mayoría eh, absoluta que tiene Morena, PT y Partido Verde Ecologista es delicado yo creo que es de dos filos pero si me hablas de responsabilidad legislativa pues tendrían que o sea fuera de ciertos temas que abiertamente perjudican al país pues por qué tendrían que todos los diputados que forman parte de las comisiones de puntos constitucionales decir ya no vamos a dictar no este vamos a hacer eh, huelga de brazos cruzados y vamos a echar la hueva sobre el escritorio ¿Ah, cabrón? Claro. Eh, que era lo que decíamos, o sea, la respuesta de, de López Obrador durante la mañana, pues no estuvo tan... Eh, pues, mala, perdón, no, no sé cuál fue la respuesta. Eso, que dijo, bueno, si, si a todos le van a decir que no sin revisarlo, entonces quiere decir que no están trabajando. Entonces, ah, bueno, a ver, a ver, porque ¿sí habla de trabajar, ¿sí <laughs> ¿sí habla de trabajar, eh, nos podemos ir uno por uno de sus legisladores y se van a reír de cuántos no han... Metido de una pinche propuesta, ¿eh? O cuáles sus propuestas son eh, pendejadas, como poner en letras de oro en, en, en alguna de las paredes de San Lázaro, un hombre pedorro de un izquierdoso muerto, cabrón. O sea, perdóname, pero así que digas, uff, ¿cuánta, cuánta productividad tienen sus legisladores, falta, basta ver con Oroña. A ver, vean cuántas iniciativas tiene Noroña presentadas y, y cuáles de esas son de calidad y qué aportan al país. Bueno, su única idiotez es esta, la de modificar el horario de verano. Ni esa pasó. Así es. a, a ver, vamos, si, si el presidente quiere hacer un balance de, de calidad y, y volumen legislativo, mejor que se mantenga calladito, ¿eh? Mejor que cierre su Pero, pero a ver, es un tema que además me, merece otra reflexión. Estos senadores que no acatan en este momento la disciplina de partido y dicen, pues Alito, tu disciplina institucional a mí me vale gorro. Yo no voy a parar el trabajo legislativo. Más, eh, pues los amigos de Alito que los, los sentaron a decirle, a ver, a rendir cuentas que estás haciendo puras idiotes, o sea, a Alito se le está haciendo la tormenta perfecta, ya lo habíamos platicado en Cena de Grillos, ya lo habíamos platicado la semana pasada. Y, y te puedo decir una reflexión: yo creo que eh, la mañana del martes, después de que salieron los exdirigentes, muchos exdirigentes y gente con mucho peso, como Dulce María Sauri, como Beatriz Paredes, como Pedro Joaquín Codwell, como Manlio Fabio Beltrones, Claudia, o sea, no me acuerdo si cuántos, cuántos exdirigentes fueron, 11. Claudia Ruiz, ¿no? También, ¿Cuántos? Once. Once de 13 A ver, tienes a Roberto Madrazo, que, que eh, eh, Claudia Ruiz este, este, o sea, tienes pesos completos, sí. y todos los pesos completos no hayan logrado hacer que salieran de esa reunión a decir se va a convocar a una asamblea nacional extraordinaria para para renovar la dirigencia. Algo pasó, eh, o algo le saben sí. a todo, o sea, algo sucedió, pero que pesos completos de ese tamaño hayan salido sin un resultado tangible, como para decir. Bueno, nos sentamos a dialogar. No mames. En, en la mañana, en la mañana vi la entrevista que le hizo a Adela Micha a Claudia Ruiz Massieu. La tuvo en, en su programa y se enlazaron con eh, Osorio Osorio Chong. Y, con Osorio Chong. Y fíjate que Claudia fue más, eh, eh, digamos como más, ¿Más mesurada. Conciliadora. No, ajá, más conciliadora, más mesurada también en en sus declaraciones lo que dijo. Eh, como, como buena política priista y con colmillo, eh, ahora sí que se mantuvo, digamos, la, al margen, ¿no? Pero Osorio Chong sí se, sí se escuchaba, se notaba eh, molesto, ¿eh? Por la, por la decisión final, o sea, de que se haya quedado Alito. Eh, sí, lo, sí lo llegó a mencionar, o sea, que él no estaba de acuerdo con que Alito siguiera al frente del PRI y que él personalmente había... Eh, ah, 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 pero entonces ahí tiene sentido... Que sean justamente los senadores del PRI los que desacatan las instrucciones del que hoy entonces no tiene legitimidad moral para darle órdenes a sus senadores. Es correcto. Está, está, es, es un tema no menor. Perdón, brother, si me permites nada más dar mi, mi reflexión, trataré de que sea brevísimo dale, dale. del bloque pasado. Dale. Porque también es un tema escandaloso. Guerrero, Guerrero y Chiapas. Chiapas, bueno, ya tenía sus años de que llegó este ignorantote a, a, a la a Rutilio, ¿no? Rutilio es el de ah, es el Chacanécol Rutilio y, es y en Guerrero la Torita. Uh -huh. Me me preocupa mucho que en cuanto se asumieron las gobernaturas del año pasado, en particular eh, San Luis Potosí, Zacatecas, eh, bueno, ojo, Michoacán fueron estados que desde que hubo gobernador electo se desató la violencia se desató de una manera brutal y me preocupa el caso por ejemplo de la región sur sureste en el caso de Oaxaca porque eh, Vox Populi Vox Populi dice que Jara pues no es un angelito de Dios que Jara tiene sus sus eh, vínculos mucha gente dice ojo no Octavio Catalán no o sea Vox Populi, eh, pues son periódicos, eh, prensa nacional, eh, televisión, radio, eh, platican con la gente en calle. Vox Populi dice que Jara tiene nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y sin embargo, todo lo que se ha visto por parte del gobierno federal es robustecer al cártel de Sinaloa. Entonces, parecería que desde ahí ya hay intereses encontrados. Eh, también recordarás que no necesariamente el, el santo de la devoción de ningún morenista fue Jara. Casi claro. fue un morenista que hizo una campaña en solitario sabiendo que Murat eh, tenía ya un pacto con, con López. Pero eso no quiere decir que los intereses de López y Jara están alineados. Entonces, ¿por qué Oaxaca lo meto en la ecuación? Pues porque es vecino junto con Pegado de Chiapas y atienden a realidades. Similares, si el conflicto empieza a generarse por el control de un mercado en, la, en el centro neurálgico del turismo de Chiapas, ¿qué le espera a la región? ¿Qué le espera a la región por, por lo que será la disputa del territorio, de la plaza, como le llaman estos personajes? Así es. Yo lamento mucho para, para estos amigos, estos hermanos mexicanos, pero... Eh, Difícilmente nos hemos equivocado cuando nos aventuramos a hacer una premonición. Desgraciadamente creo que les espera violencia, igual que en Quintana Roo. O sea, parece que el sur sureste de por sí está muy castigado en la parte económica, hay indigencia, hay eh, esta, gente en estados eh, de, de pobreza lacerante, de, de, de no de tercero, de cuarto, quinto, sexto mundo olvidado del planeta como para que todavía sean estados que se tiñan de sangre. O sea, Lo hemos visto, llega un, llega un tornado, llega un huracán, llega un sismo, llega una desgracia natural. Son los estados más golpeados, son los estados más olvidados del desarrollo económico, son los estados que presentan más corrupción, son los estados que presentan más desempleo y ahora, encima de todo. Delincuencia, víctimas de extorsión, víctimas eh, de, 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 de sangre, o sea, sangre, violencia pura en la calle. Lo lamento mucho por todos estos personajes, por todos estos mexicanos que votaron eh, en la, desde la ignorancia, yo creo que desde una profunda ignorancia, porque les vendieron el cuento de la esperanza. Y Correcto. realmente el tema de Porfirio Muñoz Ledo, pues, hermano, agrégalo con. Las declaraciones, eh, la, 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 cómo está recomponiendo la DEA, su actuación frente a países latinoamericanos, puntualmente México, con el tema del narcotráfico, se está poniendo, se está poniendo muy rudo, o sea, ya, ya es el narcoestado cantadísimo desde el partido de Estado, porque este ya no es un movimiento y ya no es una entelequia de participación ciudadana, es un vehículo de Estado para. Controlar territorio a través de una simulación democrática. Sin duda. Muchas gracias, mi hermanito. Sí si, si hacía falta tu, tus reflexiones. Y pues yo creo que ya no nos vamos a ir al, a otro corte, porque si no, no nos va a dar tiempo de abarcar el último tema. Eh, mi querido hermano Fernando trae muy fresco y muy eh, al tiro el próximo eh, tema. Resulta que la nuera de. Eh, Andrés Manuel López Obrador Caroline Adams crea una empresa con un proveedor de Pemex vinculado a Baker Hughes. ¿Recuerdan ustedes esta empresa? Eh, cuando el, todo el escándalo de la Casa Gris, Andrés Manuel López Obrador, este Oropesa de Pemex y toda la gente alrededor del escándalo dijeron: no, 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 Baker Hughes no tiene nada que ver, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, etcétera, etcétera. Y pues ahora resulta que efectivamente eh, tienen y mucho que ver. Porque resulta que Caroline Adams eh, es accionista mayoritaria de una empresa que tiene como objetivo principal representar a compañías y a empresarios en negocios de todo tipo en México, ya sea como agente, comisionista o intermediaria. Entonces, eso sirva como introducción, mi querido Fer. Si nos haces favor de ampliarnos más el, el, el panorama, y pues muy breve, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que alcanzamos. Ok, intentaré ser lo más breve posible. A ver, cierto, Caroly Dams es accionista mayoritaria de una empresa que, como tú bien dices, tiene el objetivo de, de, de representar compañías y empresarios en negocios de todo tipo en México. Eso por principio de cuentas. En segundo lugar, en 2017, frente a notario público, a un notario público en Ciudad de México, Rafael Arturo Coello Santos, se atestiguó la creación de una sociedad mercantil que se llama. K-12, Sociedad Anónima de Capital Variables, o sea, K por las siglas de Carolyn Adams, CA, ¿no? 12, 12, ¿no? O sea, de 12. Una compañía que es de multiservicios, en la que, apare en la que aparece ella como casi dueña. Entonces, esa empresa eh, corresponde perfectamente con lo que se ha venido publicando en distintos, en distintos medios, ¿no? K-12, eh, Sociedad Anónima de Capital Variable. Caroline ya había desempeñado estas tareas de cabildeo, de gestión, de representación de intereses en el sector petrolero. No es algo nuevo y digamos que dentro de todo es algo que sería normal. O sea, los, la, la, las empresas de cabildeo existen y no tienen ningún, eh, nada ilegal ese tema. El problema es que está casada con el hijo del presidente. Ese es un pequeñísimo problema. Entonces, estos servicios se fueron ampliando y eh, hay que recordar que ante el notario, esta Caroline no se presentó como Caroline Adams, se presentó como Caroline Solano Adams, que ese es el nombre legal de la pareja de José Ramón López Beltrán. Entonces, se presenta como Caroline Solano Adams, aunque ella. Mediáticamente es Carolyn Adams porque toma el apellido de su papá, Carlos Alberto Adams, pero en términos legales ella está como el nombre de su, de su madre, que es Teresa Catarina Solano, porque es hija de una ciudadana brasileña y visita frecuentemente eh, Brasil, entonces por eso se puso legalmente Carolyn Solano y a veces la ven como Carolyn Solano porque no faltaba. Es que no es Carolyn Adams, es Carolyn Solano, es otra. Pues no, es la misma. Entonces, esta Carolina se asocia con un empresario mexicano que se llama Eduardo Joel Arratia Vingardi. Vingardi es mencionado en muchos de los tuits de José Ramón López Beltrán y ellos mismos lo ponen como su amigo y compadre, que es un antiguo contratista de Pemex, quien tiene alianzas con proveedores de la refinería Dos Bocas, que es una de las refinerías emblemas de López Obrador y que ha trabajado en campañas y en compañías multinacionales de servicios petroleros, entre ellas la de Baker Hughes que ya hemos que ya es, eh, referi referido y que es el centro de la polémica de la casa de la casa gris. Ahora, muchos dicen, "Carolyn no tiene un porcentaje accionario grande", por supuesto que lo tiene, está sentado, posee eh, 49 de las 50 acciones lo que la convierte en la propietaria del 98% de la empresa, mientras que su socio posee el 1%. Entonces, este socio que es... Arratia Vingardi, un hombre pues de mediana edad que ha tenido empresas de servicios de cabilderos y de, con compañías petroleras que en los medios presume pues, de haber estado en Emiratos, en Arabia el Saudí, en Nigeria, en Corea del Sur y en distintos lugares, es con eh, el que se asocia, de hecho pro México cuando existía y antes de lo que de que lo desaparecieran en esta administración hizo una descripción bastante detallada sobre eh, el perfil de esta empresa. En la empresa que tiene Vingardi es una empresa que se llama SCAP Sociedad Anónima Sociedad Anónima. Pro México tiene una información muy detallada de eso, y ahí se revela la gran cartera de clientes que tenía este personaje, y entre esa cartera de clientes está nada más y nada menos que Overbrecht y Baker Hughes. Entonces esta eh, relación con Arratia, eh, que además Arratia a su vez tiene pues una serie de vínculos con una empresa de negocios de inteligencia artificial que se llama C3AI de inteligencia artificial y con que han desarrollado sistemas de inteligencia desde junio de 2019. Esta empresa también tiene nexos y participación accionaria con Baker Hughes. Entonces Toda esta trama nos lleva a un solo lugar a Baker Hughes, Caroline Adams, esta asociación con este personaje que no, se, que no lo niegan ni tanto Caroline ni este José Ramón López Beltrán, ahí aparecen en, en, en diversos tuits, y es un aliado estratégico eh, para, pues para la, los nexos que pueda tener tanto Caroline con, con este personaje Bingardi, pero eso no es todavía lo más relevante de toda esta investigación, ¿no? Eh, hay una serie de contratos formalizados en el caso de dos bocas, contratos que más o menos han salido, pero que siguen siendo muy opacos. ¿Okay? Porque desde que inició la obra de dos bocas ha imperado la opacidad, todo el mundo lo sabe. Los contratos no son públicos y las empresas que han recibido asignaciones han, recurri han, han recurrido a un esquema de subcontratación. Esta empresa de SCAP, de Vingardi, que tiene nexos con la de Caroline Adams, ¿no? Eh, tiene ese mismo esquema de subcontratación y ahí es donde está el subterfugio, ahí está la maña, por llamarlo de alguna manera. Este socio, amigo y compadre, ha colaborado en ese sistema de desalado de dos bocas, que es amigo de Carolina, Adams, compadre y socio también de José Ramón López Beltrán, incluso en las fotografías aparece Scap atrás, o sea, la empresa de Vingardi. Entonces, si tú revisas, como lo revisó Raúl Olmos en la investigación, la base de datos oficiales de Pemex no aparece ningún contrato asignado a SCAP. Pero ese no es el punto, el punto es el esquema de subcontratación, Allí está la maña, ¿no? Y él mismo, ¿no? imagínense, el propio Vingardi, en una entrevista que le hacen eh, en una eh, compañía que se publica en una compañía que se llama Togi International Limited, el propio Vingardi dice que el procedimiento para celebrar contratos con Pemes es extremadamente complicado y puede tomar mucho tiempo para ser aprobado. Participar en licitaciones públicas para obtener un contrato es un proceso lento que resulta muy complicado y no es raro que las ofertas se, se pospongan debido a esta complejidad burocrática. Y él establece y dice en esa entrevista que han podido eludir este proceso y lograr una asignación directa en los Estados Unidos a través de nuestros socios nacionales allí, así como la subsidiaria estadounidense Pemex, Pemex Procurement International. Es decir, a través de Estados Unidos, tú puedes tener un acercamiento de licitación directa sin ningún problema. Y Pemex Procurement International, el área de comercio exterior a través de la cual se obtuvo los contratos, desde 2019 tiene como presidenta a una persona específica, Carmelina Esquer Camacho, la hija de Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente López Obrador. Aquí el del carrusel es el mismo del carrusel, ¿no? Exactamente. Entonces, no se sabe de SCAP porque es un esquema de subcontratación, pero ahí está, digamos, detallado en el libro de, de, de Raúl Olmos, La Casa Gris, una parte de todo esto que hemos venido platicando. Hijo. No, 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 todas unas joyitas, estos, de veras. Y, y, y bueno, esto evidentemente no deja lugar a dudas a todo lo que se, se investigó, todo lo que salió a la luz a partir de la investigación de la famosa casa gris. O sea, hoy con todos estos datos todo empieza a encajar de manera perfecta, ¿no? O sea, eh, insisto, todos aquellos que en algún momento decían, ah, no, pero es que Carolyn, como bien decías, no tiene nada que ver, ella se dedica a otra cosa. Este el, el hijo de, de López Obrador, él puede hacer lo que quiera porque no tiene que ver con el servicio público, etcétera, etcétera. Con esto queda claro que, evidentemente, hay un, una, una eh, complicidad, digamos, toda una red, ¿no? Se arma toda una red de diferentes personajes que, evidentemente, vienen eh, eh, de alguna manera soportados desde el estado, o sea, desde el propio López Obrador. O sea, no, 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 no cabe ya la especulación, no cabe decir, Ay, es que a lo mejor puede ser que, que, que se esté malinterpretando, no ni madres. Ya está quedando <laughs> no. claro que, cómo está, cómo está todo concatenado, digamos, ¿no? Entonces, eh, pues es, es, está, 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 muy cabrón. A ver, qué, a ver qué declaraciones hacen por allá en Palacio Nacional al respecto. Se nos volvió a ir mi querido Octavio <laughs> Catalán, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, mi hermanito. Este... No, pues muchas gracias por, por, por estar aquí con ustedes en la disidencia, por la invitación, hermanos. No, pues ya sabes que esta es tu casa, mi querido Fer, y como siempre es un agasajo eh, contar con tus reflexiones, con tus puntos de vista eh, respecto a estos temas de trascendencia nacional. Y pues bueno, a ustedes, eh, querida audiencia, muchas gracias por recibirnos una semana más en sus diferentes dispositivos. Les recuerdo, por favor, que es bien importante su, eh, su like principalmente y eh, que se suscriban y que presionen la campana para estar al tanto de las notificaciones cada que subimos nuevo material. Recuerden que este programa también se retransmite tanto por Alterno 180 como por Rit TV, allá con, con el troll, para que si no lo cachan en una plataforma, puedan irlo a buscar a la otra. Y, y pues en todas pedimos lo mismo, que se suscriban, que den su like y que presionen la campana. Ya saben que esto es importantísimo para mover el algoritmo de YouTube y llegue a más personas, más personas puedan eh, disfrutar de este, de este programa, de este contenido. Y pues bueno, eh, mi querido Octavio eh, sigue por allá tras bambalinas, que ahora tuvo mucho mucha chamba, pero nos está escuchando y pues seguro estoy que les mandará también. Muchos saludos y muchos agradecimientos <laughs> por habernos acompañado el día de hoy. Así que muchas gracias, Fer, nuevamente. Te mando un abrazo. Querido hermano, ya, hermano. Antes de, cerrar, antes de cerrar, ya se me estaba olvidando. Este sábado, 18 de junio, va a haber una cata de eh, mi mezcal Lágrimas Chayras en Ciudad de México. Entonces, la gente que esté por acá en Ciudad de México o cerca, eh, todavía hay lugares, todavía hay por ahí algunos eh, accesos. Así que pónganse en contacto directo en la página de Facebook de, de Mezcal Lágrimas Chayras. Manden un inbox, ahí les dan todos los detalles. Y si pueden, ahí los espero el sábado. Vamos a estar los grillos, va a estar Fer, va a estar Octavio Catalán, va a estar Bogus. Eh, en una de esas se descuelga desde Oaxaca el buen troll. Así que sirva también, no nada más para la cata este, de Lágrimas Chayras, sino también para una convivencia. Con, con todos nosotros y podamos intercambiar puntos de vista ahí está Octavio no sé si quieras decir algo mi hermanito porque ya no estamos yendo que estamos sobre el tiempo y que hoy me comió el, la chamba para poder participar con con ustedes pero vino vino Fernando a ilustrarnos con sus luces y conocimientos así es que eh, fui fui bien sustituido no pasa nada el día de hoy <laughs> mi hermano pues ya, que te queda despedir a la audiencia. Yo sí, ya me que vayan a beber a tu cata, carajo, que, que se pongan se borrachen con lágrimas, chairas, que consuman, que se lo regalen a su peor enemigo y también a los amigos que hagan pedidos, y este eh, que tengo mi parte en la comisión por ventas. Entonces, ching, es. y pues bueno, con bueno, eso nos despedimos. Y, y bueno, Adiós. nos vemos, nos vemos la próxima semana. Les prometo. Eh, compensar con alguno que otro comentario no tan in, improvisado por no decir otra cosa este, <laughs> y, y con más estudio de los, de los temas la próxima semana y sobre todo con plena atención a ustedes, mi querida audiencia. nos vemos la próxima semana. muchas gracias. muchas gracias.